ADP San Francisco de Macorís acudieron a las oficinas de la regional del Ministerio de Educación para entregar un levantamiento de centros escolares afectados por la mala estructura física, así como la falta de personal docente y administrativo. El presidente de la ADP en esta ciudad explicó que las condiciones del año escolar 2021-2022, más del 50% de los centros están deteriorados, de los cuales el 10% no ha podido iniciar la docencia presencial. Bueno, pero es que sigan dando la docencia virtual. Aquí lo más importante es que los niños no pierdan clases. Y en el camino que se arregle, ya lo ha convertido en un cliché de tantas veces que ha dicho eso. Además, yo quiero saber cuándo es que en este país los centros no han tenido dificultades. Que puede ser que esto es parte de un show. Pero veamos. Por allí ahora. Claro, claro. Que sí. Sí. Este es un diagnóstico de los centros educativos y sus necesidades. Fue el levantamiento que hicimos con las unidades de base y los, aquí para que me tenga una como recibida, por favor. Es, ahí están ambos distritos de la regional, de esta seccional de San Francisco de Macorís. Ya que la señora directora regional no se encuentra. Y nos han informado que ninguna autoridad con categoría de recibir este documento lo estamos dejando en secretaría. Estamos aquí ratificando nada más que nosotros tenemos 2 años denunciando las condiciones de los centros educativos, denunciando que el ministerio no aprovechó el año de no presencia de estudiantes para haber resuelto los deterioros de las escuelas para nombrar docentes, así como también para lo que está relacionado con el personal administrativo y el personal de apoyo. De manera que esta es una advertencia más. El Comité Ejecutivo Municipal de la Asociación Dominicana de Profesores de esta seccional de San Francisco de Macorís decidió convocar este encuentro con la prensa para denunciar una vez más las condiciones en que se encuentra el año escolar 2021-2022 que inició hace apenas semana y media. Ocurre que muchos centros educativos no han podido iniciar la docencia, otros tuvieron que suspender luego de haber comenzado debido al deterioro del más del 50% de los centros en este municipio y más de 10 no pudieron comenzar. Ha habido muchas protestas, actividades de las ATMAE, que hay ATMAE aquí presente también de distintos centros, y decidimos hoy con las unidades de base y el comité municipal entregar a ustedes como prensa y también a la Dirección Regional de Educación el levantamiento que recibimos centro por centro de las necesidades de falta de personal administrativo y de apoyo. Escuelas sin serenos, sin guardianes, sin conserjes, sin jardineros, sin secretarias administrativas, sin secretarias docentes, más de 100 docentes que faltan en este municipio para cubrir las necesidades. Y ocurre que el ministerio demandó y exigió la inscripción del 100% de los estudiantes sin tener los espacios áulicos para albergarlos. Pero además ya tenemos algunos centros educativos que han salido docentes y personal de apoyo con COVID-19, y también es una realidad a la que hay que prestar atención, porque el ministerio habló de un protocolo, sin embargo ese protocolo ni siquiera es aplicable en los centros educativos nuestros, porque no estamos en Suiza,
estamos en República Dominicana, y el ministerio no aprovechó el año de la no presencialidad para haber solucionado estas problemáticas. ¿Qué sucederá así entonces? Nosotros iremos a entregar estas necesidades, que entregaremos a ustedes también, y continuaremos dando seguimiento a la situación y definiremos actividades de mayor contundencia, dentro de lo que no descartamos paralizaciones. Por ejemplo, hoy el Liceo José Francisco Peña Gómez, modalidad Artes de San Francisco de Macorís, está paralizado por 24 horas debido a que le faltan varios docentes de importantes áreas. Bueno, escuchamos el presidente de la seccional de ADP de San Francisco de Macorís, Sixto Gavín, quien realizó un piquete en las instalaciones de la Regional de Educación. Exigen la reparación de varios centros educativos que no han podido comenzar las clases de forma presencial. Yo siempre he dicho que han existido centros con dificultades y precariedades. Es cierto que el Ministerio de Educación, en medio de la pandemia, debió aprovechar que los centros estaban vacíos para resolverlo. Lamentablemente no fue así. Entonces, hay que seguir trabajando. Las y los estudiantes deben recibir el pan de la enseñanza. Y en el trajinar, en el camino, deben resolverse, repararse los centros. Pero las clases no pueden parar. No pueden parar. Se tiene que impartir docencia. Y algunos de esos centros no están impartiendo ni docencia presencial, ni tampoco docencia virtual.